¿Qué pasa, familia? Bienvenidos un día más al canal de Por 3. Ya tenía muchísimas ganas de volver a hacer una review y qué mejor manera que hacerlo con la nueva pala de Fernando Velasteguín. El pádel ahora ya no es mi hobby. Empezó siéndolo, como para todos, partidos con amigos, con la pala que te dejaba tu padre. Muchas risas, bandejas al cristal, dobles faltas y puntos que duraban dos golpes. Pero un día, pierdes un partido y llegas enfadado a casa. Y otro, viajas muchos kilómetros para ver a tus ídolos jugar. Sobre todo a uno, el que cambió el deporte del que tú, ahora, te has enamorado. Te das cuenta que ya no es un hobby, que es tu día a día, que es sacrificio, esfuerzo y dedicación. Ni tú ni yo escogimos el pádel. El pádel nos escogió. Y es que el pádel ahora ya no es mi hobby. Ahora es mi obsesión y pienso honrarlo. Antes de nada, agradecer a Wilson por darnos la oportunidad de probar esta pala, que os tengo que decir que ya hace unos días, semanas, que seguro que habéis visto ya algún vídeo en donde la uso entrenando. Ya sabéis que antes de opinar sobre una pala me gusta probarla, pero de verdad, en los entrenamientos, en los partidos, y ver cómo respondo. Los que conocéis el canal sabéis que en la review siempre hacemos primero la parte más técnica, que nos cuenta la marca sobre esa pala, y después comentamos en pista las sensaciones que nos ha dado a nosotros. Así que no nos enrollamos más. Vamos con las características específicas de la Vela Pro V2, la segunda versión de la pala de vela con la marca Wilson. La pala cuenta con un peso de 370 gramos, con la forma de diamante que ya podéis apreciar, y con el núcleo EVA firme. La Vela Pro V2 es una pala, por supuestísimo, para jugadores avanzados, para jugadores profesionales, y como no, es la top de su gama. La leyenda Fernando Velasteguín ha tenido mucho que decir sobre esta pala, y es por eso que vemos algunos cambios, algunas mejoras en comparación a la primera de las versiones de la Wilson Vela. El primer cambio y más importante es que el punto dulce de la pala es más grande, lo que aumenta la precisión y la potencia en cualquier contacto con la bola. Cuenta con la cara de carbono 3K y también cuenta con el carbono premium alrededor de la pala, lo que nos ofrece una combinación perfecta entre potencia y control. Con la espuma EVA vamos a sentir que los golpes son muy limpios, es de las cosas que yo más he notado, a la vez que muy firmes, y vais a notar también que la pala desprende mucho. La tecnología Spin Effect, que ahora estaréis viendo algunos clips para verlo de más cerca, cuenta con la firma de vela estampada, que aparte de muy bonito, nos va a ayudar también a ofrecer ese efecto extra que a todos nos gusta sentir cuando estamos jugando con cualquier pala. Finalmente, ya dejando las tecnologías, Sharp Hole es este juego de agujeros que yo le llamo, ¿no? Tenemos algunos agujeros más pequeños combinados con agujeros más grandes alrededor, que lo que hace es aumentar el agarre generado en cada golpe. Seguro que muchos os preguntáis por la correa, si es verdad que es desmontable. Un Velasteguín nunca se rinde. Espectacular. También están las zapatillas. Bueno, bueno, yo he dejado el diseño para el final para no crecerme demasiado. Pero de verdad, con la mano en el corazón, os puedo decir que para mí, para mi equipo, para Jimmy, que está aquí detrás, esta pala, a nivel de diseño, ya no solo el color, sino un poquito la estructura, es de las palas más bonitas, sino la pala más bonita que he visto jamás. Y lo digo muy tranquilo, lo digo sin dudar. Esta es hasta el día que saquemos nosotros una. Que esta va a ser la segunda, pero no, esta es la más bonita, ¿no? Esto es así. Vale, vale. Y poquito más, viene con su funda para protegerla de cualquier cosita. Os lo enseño un poquito, pero veréis clips más chulos. Tenemos por aquí al lado el logo de Wilson, tenemos la firma de vela juntamente con el logo también por aquí. A mí me gusta mucho esta parte, ya la veréis mejor. Toda la parte lateral, donde tiene las especificaciones técnicas y esta simpleza pero elegancia, y con un color rojo absolutamente toda la pala, con este rojo mate, que yo cuando me veo en pista me veo un poquito más bueno, la verdad. O sea, me veo con esta pala y digo, un poquito más bueno sí que soy. Pero bueno, vamos a dejarnos ya de especificaciones técnicas, vamos a probarla, vamos a comentaros un poquito las sensaciones que nos ha dado durante las últimas semanas esta pala, las cosas positivas, las cosas negativas. Pero ya sabéis, tendréis el link por aquí debajo, echarle un vistazo. Ah, y muy importante, like, suscribiros, y ahora sí, vamos a probar este balón. Bueno, estamos calentando un poquito ahora. La idea es hacer un poquito de cada golpe para ver cómo me siento. Siempre lo hacemos en el set, pero hoy quiero probar de hacerlo aquí en pista hablando, a ver qué tal lo hago. Que Manuel lo hace muy bien. Yo lo que noto es que con poco esfuerzo la pala desprende mucho. Yo que había probado la vela del año pasado, esta la noto más blanda, pero aún así no la definiría como una pala blanda. Lo que noto es que tengo que hacer un buen trabajo de piernas para llegar cómodo, hacer una pala que no es
no es ligera, si consigo estar bien situado e impactarla en el punto dulce, que ahora sí que noto que es mucho más amplio que el año pasado, es cuando le saco el máximo rendimiento a la pala. De revés me encanta, tío. Al no tener el mejor revés, me ayuda mucho que la pala desprenda, porque así no tengo que hacer tanto esfuerzo. No, no, las sensaciones en el fondo a mí me parece una pala brutal, la verdad. Así que lo que noto es que ahora que hace Jimmy una semanita o dos que la usamos, que como más la uso, más cómodo me siento. Así que es de estas palas que hay que darle su tiempo, acostumbrarse, sobre todo si cambiáis de una pala de unas características muy diferentes, pues dejarle ahí tiempo para acostumbrarse, porque si le buscáis el tacto, es una locura lo bien que va. Las sensaciones que noto son parecidas a las del fondo, a nivel de noto que es una pala que para mí sigue siendo pesada, pero que si le encuentro el punto dulce, le meto muchísimo peso a la bola. ¡Ah! Ahí está, winner. La verdad que el mango es bastante amplio, no solo largo, sino también grueso. Esto lo dijeron. Yo que estoy acostumbrado a jugar solo con un grip, lo noto, que es más amplio de lo normal. Lo digo para que lo tengáis en cuenta a la hora de poner over grips. Probaros, primero poned uno, cogerlo. Si ponéis dos normalmente, a lo mejor con uno simplemente ya os va bien. Vamos a probar por arriba. Yo lo que noto con esta pala es que es una pala segura. La definiría así, una pala segura. Al haber ampliado el punto dulce, noto que si te desplazas bien e impactas donde toca, es una pala que sale muy muy bien por arriba. Noto una pala con el peso que, aunque haya bajado un poquito, sigue siendo alto, y eso para lo bueno y para lo malo. Me ayuda muchísimo a darle profundidad a los golpes, con darle más velocidad a la bola, pero a la vez también es un poquito más lenta. Aún así, para mí arriba le pongo una notaza, ¿eh? Por eso a mí me da esa sensación de mucha seguridad a la red. A mí me gusta, es una pala que me gusta mucho para lo que es la pegada plana. Y en el por 3 lo que usamos mucho, el rugoso este con la firma de vela, que para darle el efecto para que salga por 3 es genial. ¡Qué bonita, niño! No, esta no la grabas, ¿no, Jimmy? Esta no la grabas. Bueno, vamos con las conclusiones después de haber entrenado bastantes entrenos con la pala, de haber hecho pruebas tanto en indoor como en outdoor. A nivel de fondo, a mí me gusta mucho. No diría que es una pala fácil, pero creo que es una pala que si le das la oportunidad y te entiendes con ella, que digo yo, es una pala que tiene muchas cosas y que le puedes sacar muchísimo rendimiento. Yo al final, después de una semana y media, dos, estaba muy, muy, muy cómodo atrás con ella. Así que en la defensa atrás, mi nota sería de 8, 8 y medio. Sorprendente, no me esperaba ponerle tan buena nota atrás. Después vamos a la volea. Sinceramente, en la volea, ¿qué me pasa a mí? Yo suelo jugar con palas ligeras y es verdad que es una pala que cuesta un poquito de mover. Eso sí, en el momento que le encuentras el punto dulce, que este año es más grande ya, la volea se desprende muchísimo, tanto de derecha como de revés. En la volea le pongo un 7,5. Y finalmente, por arriba, tanto en la bandeja como en la pegada, a mí me gusta mucho. Como he dicho, la palabra con la que le describo es una pala que, si os hacéis amigos, es una pala muy segura. Así que por arriba, sin ningún tipo de duda, es donde más me gusta. Así que la nota que le pondré por arriba, tanto en la bandeja como en la pegada, es de un 9. Sin dudas, una pala que, si te gusta darle caña al rival, muy recomendable. Y ya, como dijimos en el set, a nivel de diseño, la mejor pala que he visto en muchísimo tiempo. Familia, like, suscribiros, activar esa campanita. Y no os olvidéis de sacarla por 3, pero hoy con la pala de Wilson Vela V2. ¡Chao, chao!